Buenas chicos, aquí estamos en... ¿Por qué no ha cargado? ¡Cucú! No sé por qué no cargaba la página. Bueno, pues estamos en una nueva partida de... Train Valley. Si os fijáis, fuera de cámara ya le está dando a lo demás para conseguir el... las cuatro estrellas, son cinco. Y hoy le vamos a dar a la presa. A ver, el objetivo son 11 minutos y medio. O sea, conforme vamos pasando, las aventuras van siendo más largas. Esto me parece un poco negativo. O sea, por un lado guay, pero claro, para el directo, imagino que hay alguna de una hora o media hora, me da igual. Supongo que el objetivo será bastante complicado. No permitas que ningún tren se equivoque de su destino. Esto no suele venir muy bien si no tenemos mucha vía creada. Y no compres más de dos máquinas. Vale. Bueno, pues habrá que intentar mejorar lo que tenemos. Esto no se mueve de nuevo. No sé, habrá, me imagino, algún mapa. ¡Ojo! Tenemos un puente. Vale. Tenemos dos ciudades. Esta requiere madera. O sea, tablones ya arreglados. Esos se preparan aquí. El problema es que esto necesita la madera desde aquí. Esta va a ser la principal. No hay problema por destruir, ¿verdad? Así que tenemos esto. Después, esto necesita arena. La arena se produce aquí. Vamos a intentar... ¡Ey! A veces es un poco ortopédico. ¿Qué le vamos a hacer? No, no quiero eso. Ahí. Vale. ¿Qué dinero nos queda? 28.000. Va. Me da para venir para acá. Y hacer esta unión. Perfecto. Ladrillo necesitamos aquí. En estas zonas parece que no. Así que esta no tiene por qué estar conectada con el puente. Pero desde aquí para aquí, sí. Y esto obviamente necesitamos conectarlo con esto. Luego, la arena la necesitamos aquí. Por lo tanto, ahí sí necesitaremos conectarlo de alguna manera. Vale, no tengo dinero. Así sí. Pues yo creo que ya está. Sacaríamos un tren de aquí. Otro tren de aquí. Le damos al play. Ojo, porque este hay que girarlo. Puedo construir puentes. Ah, pues no sabía yo, pensaba que tendría que aguantarme con lo que había. Cuando lleguemos a los 10.000 vamos a sacar más de esto. A los 10.000 de monedas, pues podremos mejorar los trenes. Más de dos máquinas. Ah, no, o sea, puedo comprar. Supongo que puedo comprar. Ah, no. No sé, no me estoy enterando. Chicos, no me estoy enterando ahora mismo de qué leches. Ah, ostras, no, aquí tenemos la tierra. Vale, un momento. Pausamos. Me refiero que esto sí tiene que estar unido. Porque la arena la producimos aquí y tiene que venir para acá. Tenemos 4.000. Vamos a seguir jugando de momento. Esto empieza a producir arena. Vale, este se va a dedicar simplemente a producir arena, ¿vale? Vamos.
Tenemos 6. No, necesitamos más. Y este, por ejemplo, también tenemos que hacer que se una. Porque la madera hay que llevarla hasta acá. En algún momento. Vale, aquí ya hemos producido el máximo de madera. Lo mismo aquí. O sea, el máximo de arena. Vale. Vamos a empezar a mandar trenes aquí para pillar pasta. Necesitamos 6. El problema es que son 6 y después aquí necesitamos 4 y 6 son 10. Pues 10 de madera. Vamos a empezar a mandar también la arena para acá. Y, hombre, si podemos construir un puente, ¿cuánto vale construir un puente? 28.000. Bah, no tenemos dinero para eso. A ver, es que si construimos aquí el puente nos evitamos. O sea, podemos mandar ciertos trenes por aquí y ciertos trenes por el otro lado. Y no hay que estar 11 minutos y medio de partida, ¿vale? Tenemos 20.000. Vale, aquí esto va a sobrar. Oh. Este va donde no queremos que vaya. Vale. Tenemos 24.000. Vamos a mandar más personal a este mientras. Y ahora construiremos aquí el puente cuando pueda. 24, 28, yo creo que ya podemos ponerlo, ¿eh? Lo que lo voy a poner en esta zona. Y ya está. Vale. Vamos a mandar más. Y hombre, si podemos mejorar los trenes también me vendrá muy bien. Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en el tema de las vías, que vamos 3 minutos. Y por ejemplo, la madera ya está terminada. Necesitamos 12 de ladrillo. Luego necesitamos mandar gente aquí. Y lo de la madera, pues quizás podamos empezar ya. No, no hay pasta. No, hombre, ¿cómo va a haber pasta si estamos a cero? Vale. No, sí, vamos a mandar más población. Y necesitamos más tierra, o sea, más arena. A ver si me deja lanzar un tren. Viene en la dirección correcta. Tenemos 4, esto será por lo menos 5 o 6 mil, me imagino. Vamos a seguir mandando. Vale, 6 mil justo. Bien, pues ya podemos empezar a lanzar trenes con madera para esta zona. Que eso al final son recursos que vamos a ir ganando. O sea, hay que pensar un poco en si mandamos solamente población aquí, pues vale, cuando el tren llega, estamos llevando población ahí. Pero es verdad que ahí no estamos produciendo nada, entonces no me sirve de absolutamente un peo. A ver, necesitamos. Aquí tenemos el máximo de arena ya producida, ¿eh? Son 12 de ladrillo. Vamos a empezar a lanzar gente para esta zona, para que vaya empezando a producir ladrillo. ¿Qué dinero tenemos? 8.000. Vamos a cargar. Oh, no, no tenemos. Es que poner el puente es caro, ¿eh? El puentecito es caro. Bueno, fuera aparte de que necesitamos aquí poner esta unión. Porque aquí hay que llevar gente, si no esa zona no trabaja. A ver si... Venga. Llega, maldito tren. Tenemos 11. No puedo comprar más trenes. Necesito más trenes. Contra más grande sea el mapa. Hay que evitar que vaya en donde no queremos. Y madera. O sea, tablones hemos dicho que necesitamos 4 y 6 son 10. Luego necesitamos aquí 10 personas. Vale, ya tenemos 2 de ladrillos. Aquí podríamos soltar uno para que venga en esta dirección. Ladrillos son 12. Me la voy a jugar. Y vamos a hacer esta unión.
Son 11, vale, puedo hacerla. Vale, yo creo que ya más o menos tenemos todo unido como queremos tenerlo. Así que debería ser fácil ya el escenario. Simplemente estar atento a no meter la gamba. Necesitamos más ladrillo. Lo que, como quiero más pasta, vamos a soltar un tren aquí. Y vamos a empezar a generar dinero con los ladrillos. Que los ladrillos, mira, son 6.000. No son 4, son 6. Mira, aquí podemos soltar gente. Vamos a parar un momentito este. Damos al play. Vale. Mira, este... Ah, no tenemos trenes. Nos faltan 16. Pues yo creo que ya podremos hacerlo ya mismo. Vamos a mandar más gente. Son 22. Vale, podemos comprar un tren. Y aquí ya no me dejan comprar más. Pero bueno, me vale. Vamos a mandar más gente. Y vamos a mandar más gente, pero para el tema de los tablones. Son 10 de ladrillo. Vamos a necesitar gente aquí también. Vamos a mandar esto, la arena, para empezar a producir más ladrillo. Trago la tontería, son 7 minutos ya, ¿eh? Uf, estaba a punto de darle ahí. Vale, vamos a mandar trabajadores. Este viene por la dirección correcta, sí. Este también, vale. Este para dónde va. Mierda. El tren este, que lo hemos mandado donde no quería. Pero bueno, me da igual. Sabéis que no me voy a preocupar ya por eso. O sea, simplemente quiero una estrella. Y si conseguimos más, pues mira, genial. Fuera de cámara, mientras esté picado con el juego, intentaré ir rellenando. Bueno, mientras esté picado y mientras tenga tiempo, intentaré ir rellenando. Y cuando ya no tenga más tiempo, pues... nada. Al carajo. Vamos a mandar tablones. Así podemos mandar más. Aquí necesitamos 6. Luego, con que mandemos 3 trenes de doble vagonaje, me vale. Ya no le voy a dar más porque este está muy cerquita. Así que... bueno, no era justo, o sea, no era exactamente lo que quería. Quería mandar población aquí. Necesitamos uno más, simplemente, de gente. Vale. Esto está bien. Vale. A ver que llegue. Llegan dos trenes, así que si sacamos esto... ahora necesito sacar gente. Vamos. Venga. Gente en esta dirección. Bueno, también necesitamos tierra, ¿eh? Tierra. Son 8, tenemos 4, necesitamos 2 más de tierra. Vamos a mandar tablones para acá. 2 más de tierra y aquí necesitamos también gente, así que vamos a lanzar esto. No, ¿a dónde vas? A ver. Ahí. Vale, lanzamos el siguiente de madera y ya esta ciudad se queda totalmente satisfecha. Vale, necesitamos... pues 2 más de madera. Esto viene en esta dirección, vale. No, 2 más, no, 1. 1. Y ladrillo, creo que lo tenemos. Vale, con esto produciremos aquí uno más de madera. Ah, no, sí, necesito 2.
Necesitamos dos. Vamos a parar este un momento. Vale, play. Este quiero que venga aquí para producir madera. Ah, pues no, no estoy seguro, creo que la he liado. Creo que no me hacía falta este tren, ¿eh? Vale, va uno. Venga, 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 venga. Fuera. Este ya lo podemos lanzar, que va a hacer este recorrido un poco largo, pero bueno. Aunque en realidad no hace falta. Puede venir por aquí y ya estaría. Este vendrá por acá, vale. Perfecto. Vale, pues yo creo que ya está hecho. Lo tenemos, ¿eh? No hace falta que lancemos más trenes. O sea, podemos lanzar más trenes si queremos, pero no hace falta. Este cuando esté, ya podemos lanzarlo. Es que me sobra en realidad, ese me sobraba. Porque ya teníamos aquí dos. Pues nada, no hemos completado el tiempo que nos están pidiendo. Supongo que hemos construido más vías de la cuenta. O sea, para hacerlo a tope. No creo que lo haga fuera de cámara, ¿vale? Porque lo veo muy ajustado. Hemos ido muy bien para que no me den las tres estrellas del tiempo. Así que no, no creo que lo juegue fuera de cámara, ¿eh? Lo único que hemos fallado es esto, eso sí es verdad. Pero por lo demás, yo considero que hemos ido de la leche de bien. Así que no creo que lo juegue fuera de cámara. Vamos a darle a jardín. 11 minutos y medio. Evitar los accidentes y no mejoren las máquinas. Luego, este por ejemplo, sí deberíamos de poder hacerlo bien en el tiempo que nos den. Ostras, qué caos de mapa, ¿no? A ver, tenemos una ciudad aquí y otra aquí. Las dos requieren cristales. Los cristales que yo recuerde requerían arena. Vale, lo más fácil va a ser construir, o sea, hacer esto. Y este. Lanzarlo por aquí abajo. ¿Qué dinero tenemos? 21. Y traerlo para acá. Y de ahí. Ahí. Vale. Lanzamos, lanzamos. Play. He dado play, ¿no? Vale, empezamos a cargar estos dos fábricas. Pega un porrazo al ordenador. Eso para que veáis un poco lo cómodo que estoy, ¿no? Siempre encasquillado. Aquí en la mesa. Vale, esperamos a tener dos. Cuando lleguemos a 10.000 hay que construir el arenero. Vale, llevamos a 10.000 ya. Pero voy a lanzar el siguiente tren. Y ahora sí, construimos el arenero. El arenero lo que nos está pidiendo es población. No tenemos. Claro, si acabo de construir eso, no es imposible. Vale. Hay que lanzar de aquí a esta zona para empezar a consumir población y que desde esta ciudad podamos lanzar hacia allá gente. Y ahora cuando salga ese tren, lanzamos este. Tenemos 7.000, yo creo que ya sí, llegamos a esta ciudad. O sea, desde esta ciudad a este punto. Y ya podemos lanzar a gente al arenero. Hay que ir enlazando un poco. La estrategia al final es importante, ¿eh? ¡Ojo! Hablando de estrategia. Pero. Bah, se me ha ido la pinza. No le he cambiado la dirección al puñetero tren. Y pase lo que pasa. Normal que después te pongan lo de los accidentes, ¿no? Pero. ¡No me lo creo! Claro, es que yo quiero que vaya hacia abajo. Me gustaría tener un poco más inteligente. Es que si no se complica mucho la vida. ¿Veis? Eso es tiempo que estamos perdiendo. Bueno, necesitamos unir esto con lo de ahí arriba. Bueno, fuera aparte, 10.000. Vale, ya puedo. Podemos colocar esto por ahí.
Bueno, no habrá dinero para eso. Esperaros un momento, lanzamos gente, lanzamos gente. Quieto. Quieto, he dicho. Vale, ahora sí. Tenemos 6.000. Lanzamos. Las ruedas hay que lanzarlas ya. No había que mejorar, ¿verdad? Vale. Vamos a seguir lanzando gente. Y ahora, cuando me dejen, empezamos a lanzar lo de las ruedas de caucho, que así empezamos a generar pasta. Esto debería generar... Mira, 6.000, esto está bien. No. Lo que quiero es... Perfecto. Vale. Lanzamos tierra. Tenemos 10... 16.000, vale. Con 16.000 podemos enlazar esta ciudad ya. ¿Qué porras? Vale, reiniciamos. O sea, me niego a cierto tipo de fallos, ¿vale? A ver. Esto aquí. Ahí. Este viene por aquí. Es que además son fallos estúpidos. Esto no podemos lanzarlo por ahí. Esto tiene que venir por aquí. Vale. Lanza, lanza. A ver. Intentaremos no pegar porrazo hoy en la puñetera mesa, pero no prometo nada. Venga, carga el segundo pasajero. No quiero mandar el tren sin nadie. Al carajo. Vamos a ver. Necesitamos 12 personas aquí cargadas. Tenemos 8.000. Necesitamos 10.000 para cargar esto. Para construir el arenero. Vale, lo tenemos. Construimos. Perfecto. Es que también que el hecho de que la vía se te cambie porque pase el tren por encima, eso te jode mucho la partida, ¿vale? Pero vamos, que muchas cosas, en muchas ocasiones las cosas como son culpa mía. Vale. Lanzamos gente. Y vamos a empezar a construir ya tren por aquí. Pop, 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 pop. Ahí. Y vamos a lanzar gente hacia esta zona de la izquierda. Venga, que este ya tiene dos. Hay que intentar optimizar el lanzamiento de trenes. Vale, aquí ya hay máxima población. Con lo cual, en el momento en que empecemos a producir aquí ruedas, la segunda rueda puedo lanzar aquí. Estamos hablando de que ya puedo construir esto. ¿Vale? ¿Veis lo que os digo? Ahora cuando pase esta rueda, me va a cambiar la dirección de esto. Con lo cual, cuando yo lance aquí, a lo mejor me despisto y yo conscientemente he puesto la dirección en esta dirección. Pero ahora el tren, cuando pase, me lo va a cambiar. ¿Veis? Eso no debería ser. O sea, entiendo que sea, pero no debería. Porque al haberlo montado como lo han montado, lo que te genera es un lío mental tremendo. Porque se cambia lo que... O sea, se cambia lo que tú has cambiado, lógicamente, pero también se cambia lo que tú no has tocado. Y es una mierda. Vamos a lanzar más gente aquí. Hay que empezar ya a lanzar allí. Esto no tengo dinero para eso. Sí. No tengo dinero. Genial. Bueno. Son 20.000 si tengo que tener dinero para eso, si esto es un camino muy corto.
Vale, vamos a empezar a lanzar tierra hacia arriba. Que al final tierra necesitamos bastante, ¿eh? Población. Vale, van en la dirección que yo quiero que vayan, eso es importante. Cuidado, cuidado. ¿Carga? ¿No carga? Vale, no tenemos trenes. Vale. Bueno, de momento no vamos mal, ¿eh? Las cosas como son. Bueno, yo incluso le pondría aquí esta vía, porque en algún momento habrá que cargar eso de gente. Ah, oh, de hecho, esa de ahí arriba necesita gente. Pero es que esto está yendo en la dirección que no queremos. Hemos dicho que no podemos upgradear, pero sí podemos comprar un tren más. ¿Y esto qué era? Que no hubiese accidente, ¿no? A ver, caucho. Ya no necesito más caucho. Luego de esta industria me puedo olvidar. Vale, creo que no vamos a tener problemas de accidentes. Correcto. Bueno, no me puedo olvidar, entre comillas. Tengo que llevar personal. Vale, vamos a soltar aquí. Bueno, de tal manera, o sea, puedo seguir llevando, que me va a generar dinero, pero que la industria del caucho, cuando ya haya producido el máximo número... ¡No! ¿Qué hace? Cuando haya producido ya... lo que... Vamos a ir lanzando de aquí. ¿No? ¿Qué hace? En la dirección contraria. O sea, el máximo, cuando haya llegado a 6, pues aquí ya no podré producir más nada. Necesitamos población aquí. Vale. ¿Puedo sacar un tren más? Yo creo que no lo haría. Vale, lo que sí puedo lanzar es trenes con tierra hacia la izquierda. A ver. Y podemos lanzar más caucho hacia la derecha. Vamos a lanzar más población. Y aquí más población también. Empezamos trenes con tierra. Quieto. Cuidado con el de arriba. Que no se nos líes. Quieto. Quieto. Play. Play. Lanza. Este podríamos lanzar. Venga, sí, lanzamos. ¿Dónde vas tú? Lo malo es que es un tren muy largo. Quieto. Ahí. Aquí nos falta población. Luego vamos a mandar uno más. Y a ver, a ver. Vale, más tierra allá arriba. Son 7. 6, 7, 8, 9, 10. ¿Qué hace? Bueno, o sea, no era exactamente lo que yo tenía pensado. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? A ver, frenamos, lanzamos. Play. Vale. Otro porrazo al ordenador. Un día le pego un martillazo, ¿eh? Vale, tenemos que vaciar esto. Y para que me sirva esto de distribución, necesitamos unir de esta manera. Vale. Más población. Vale, vamos a hacer este recorrido, ¿vale?
Vale, nos queda uno. Ahora terminamos con esto, no os preocupéis. Vale, ya hemos terminado con el recurso del caucho. Así que el siguiente del que vamos a lanzar tren va a ser desde aquí. Después este. Y allí arriba necesitamos gente. Me cago en todo lo que hable. Bueno, como necesitamos gente, pues los lanzamos desde aquí. Mira, esto viene por aquí, pues nada, a tomar por culo. Vale, me parece bien. Vamos a lanzarle más gente mientras este tren llega a esta zona. Venga, uno más, uno más. Eso serían seis. Vale. Seis, siete, ocho. Va, yo creo que con eso estaría cubierto. Vale, yo creo que sí, que ya en realidad lo tenemos todo cubierto, ¿eh? Ya sí, no sé si, no vamos, no creo que lleguemos en tiempo, pero yo creo que sí que... A ver, vacía, quieto, quieto. ¿Podemos comprar un tren más? Vale. Esto sigue produciendo, ¿vale? Me da igual que estén para esta gente. Vaciamos un poco. Venga, que esto ya nos olvidamos de esta zona. Vamos a lanzar el siguiente. Y esta ciudad satisfecha. Nos falta. En realidad esto no me haría ni falta, chicos. Pero bueno, vamos a llevarlo. Ah, no, en realidad ya está hecho. ¡Pop! Aquí tenemos los cuatro. ¿Qué? Pero vamos a ver. Vamos a ver. ¿Yo no he llevado algo desde aquí antes a esta ciudad? Me cago en su... Creadores de mierda. Vamos a ver, ¿por qué han hecho el juego este así? O sea, está guay, pero jobar. No está guay. Fuera de cámara os digo que es un juego súper relajante, pero en cámara pff, te quedas calvo. Bueno, esto lo vamos a dejar ahí por si acaso. Esto de momento lo dejamos así parado. Vale, play. Necesitamos 10.000 para el arenero. Venga, hombre. Venga. Segundo, segundo, segundo ciudadano. Carga, 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 carga. Los he visto más rápido, los he visto más rápido. Vamos, 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 vamos. Joder, qué lento. Vale. Venga, segundo ciudadano. Perfecto. Tenemos 6.000, no me vale para nada. Vamos, vamos, vamos. Segundo bote de leche. ¿Qué cargará antes? La leche. Bueno, la leche, que ya sabéis que no es leche, que es caucho. Oh, me resbala. Cuidado ahí arriba. Porque este segundo de población que estamos llevando no vale para nada si no consumimos ese tercero. Vale, ya. Perfecto. 10.000. Tenemos cuatro. Deberíamos de poder construir cuando llegue el tren. Y... Listo. Mandamos. Mandamos gente. Vale. Hay que intentar no tener parados los trenes. Pero hablando de parado, este me produce más recursos que la población, así que vamos a lanzar primero ese para pillar más dinero. 10.000, necesitamos 10.000 otra vez. Joder, si ya lo teníamos hecho, tío. Es que me da coraje por una mierda de despiste. O sea, es que, por un lado,
puedo decir, venga, vale, es despiste mío. Pero por otro lado, es que el juego está creado para que cuando el tren pase por un cambio de vía, la vía se cambia sola. Y yo digo que eso no va así. O sea, si conocéis un poco el tema del cambio de vía, si tú la vía la tienes puesta, o sea, si hay un desvío y la vía la tienes puesta para que el tren vaya hacia esta dirección, hay una situación en la que si el tren va en esa, en una dirección en concreto, no hace falta hacer el cambio de vía porque el propio peso del tren ya hace que la vía se cambie sola. Pero vuelve otra vez a su estado original, ¿vale? Bueno, da igual. Vale, 20.000, ya tenemos pasta suficiente. Vamos a llevar gente aquí. Tenemos 15. Sí, vale. Seguimos llevando gente. Vale. Venga, 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 venga. Segunda. Perfecto, llevamos 6.000. Es que hasta llegar a lo que necesitamos. Miles hasta aquí. Bueno, segunda. Bueno, podemos empezar a cargar la población de esta fábrica. Vale, llevamos ya 12. Y aquí ya tenemos el máximo. Va. Perfecto. Pues ya con esto podemos empezar a lanzar en esa dirección. Necesitamos más, sí, más leche, más caucho. Vale, esto es una cagada. Hemos perdido un bote de caucho, o sea, un tren de caucho entero, porque esto está al máximo. Y claro, no rebota. ¿A qué le pasa a esto? Ah, que no tiene población. Vale. A ver, necesitamos 6. Pues mira, ya con el caucho que tenemos aquí, suficiente. Esto lo podemos hacer. No. ¿Y así? Vale, así sí. De aquí lo enganchamos aquí. De aquí. ¿Qué hace? Bueno, me da igual. A ver, necesitamos eso. 6 de población. Y a ver, yo quiero unir esto. Ahí, vale. Hemos dicho que esto ya no me vale, así que fuera. 6 de población, vale. Ay, madre mía. Creo que ahora lo de la vía está mejor construida que antes, ¿eh? Vale. Yo creo que ya tenemos ahí suficiente gente. Así que vamos a cambiar esto. Sí, ya tenemos las 6 ruedas que necesitábamos. Vale. A ver si gastamos las 6 ruedas. Este como es leche, lo mando para acá. Vale, 6 ruedas, 6 ruedas. Vale, quieto. Bueno, no, da igual, entra. Vamos a lanzar población. Vaciamos esto. ¿Qué hace? De verdad que me amarga, ¿eh? Bueno, yo creo que ya tenemos para comprar otro tren y otro más. Vale, ahora sí. Podemos
lanzar gente de aquí. No sé si va a dar tiempo a que salga antes de que se choque. Frenamos por si acaso. Play, lanzamos de aquí. Vale, aquí hay que hacer esta conexión. Lanzamos, quieto. Vale, esto en teoría... No, eso está bien. Necesitamos más población. Aquí necesitamos gente, luego... A ver si sa sí, ahí está. Viene por aquí, perfecto. Necesitamos más gente. Son 6, 7. Luego necesitamos 7 personas aquí en esta fábrica. Y un tren de tierra. Bueno, dos en realidad. Así que vamos a lanzarlo. Vale. Y ya con eso creo que estaría hecho. O sea, 7 minutos 40 o casi 8. Pero creo que ya lo tenemos. Si no meto la pata con algún choque extraño ni nada de eso, teóricamente está. A ver. Venga, hombre. Vale, me falta población, eso sí, sí es verdad. Pero podemos sacar trenes. Mientras este va lanzando trenes. Oye, ¿qué pasa? Ah, que me queda sin población. Bueno, esta frena. Cuidado con esto, que queremos que vaya en la dirección que queremos que vaya. Aquí van 2, 3, 4, 5 y 6. Vale, tierra. Pum. Y vamos, otro tren. Con esto ya tendríamos lo que necesitamos, ¿eh? Mandamos un tren para allá, frena, frena y ya estaría listo. Ahora ya sí, ahora conseguido. Lo dicho, si no me he equivocado con algo... O sea, mira, esto me hubiese equivocado. Pero yo creo que ya sí. O sea, ya simplemente... Joder, es que me da coraje cuando se cambian las vías y no me doy cuenta, tío. O a lo mejor la cambio yo la que provoca el accidente y no me he dado cuenta. No lo sé. Mira cómo llega. Mira cómo llega. Y en tiempo, además. 11 minutos y medio. Todas las estrellas. ¿Veis cómo no es difícil? ¿Qué tiempo llevamos? Siempre me pierdo dónde está el tiempo del directo. 44 minutos. Vamos a darle. Hemos ganado una nueva locomotora. Vale, yo creo que lo de las nuevas locomotoras es un tren más que podemos comprar. Vamos a darle a la bahía. Vamos a jugar bahía. Y ahí terminamos el directo, si os parece. Y si no, también. 12 minutos, me parece bien. No destruyas objetos por un total combinado. No coloques más de. Uf, lo de los pedazos de vía. No prometo nada. Ostras. Vale, tenemos una ciudad y otra. En este hay que llevar vacas. Y a este hay que llevar vacas y madera. Solo tenemos un puente. Solo tenemos un puente. Y tenemos, ¿qué pasta? 45. Lo más rápido de producir es la madera y el trigo. Pues chicos, se viene puente. Vale. Y lanzamos el primer tren por aquí. Tenemos 13.000. Vale.
Pues yo creo que ahora lo que habría que hacer es unir esto con esto. Y lanzamos el primer tren para que la madera y el trigo vaya empezando a producir. Y ahora nos fijaremos un poco en qué más porras hacemos, ¿vale? Con la tontería. Vale, vamos bien de pedazos de vía puestos. Necesitamos 28.000 otra vez para poner aquí un puente, sería lo suyo. Pero bueno, vamos a fijarnos primero en esta parte. Esta gente, la madera, me olvido. Pero el trigo, por ejemplo, sí hay que llevarlo para esto. 11 tenemos. No. Pero ahora sí vamos a tenerlo, ¿no? 9, 10, 11. Perfecto. Y cuando llegue este, lo tendremos. Porque quiero unir eso con esto. Hombre, si es posible. No se puede hacer. No, no se puede. Pues nada, chicos. Si no puedo ponerlo sin quitar árbol, pues se hace igualmente. Vale, ya tenemos el dinero. Y ojo que aquí ya tenemos el máximo producido de madera. El problema de la madera es que la quiero llevar hasta esa zona. Necesitamos 28.000. Vale, vamos a centrarnos entonces en esta zona. El problema es que no vamos a cumplir el tiempo, yo creo. Opino, ¿eh? Quizá me esté equivocando. Pero yo para mí que no. Bueno, en tiempo no lo vamos a completar. A completar. Y esto. Tenemos 8 de 10.000. Pues hay que destruir 0 prácticamente para no petar. A ver si con las vacas conseguimos llegar a los 28 rápido. Vale, ya tenemos población y tenemos aquí trigo. ¿Qué llegará primero? ¿Qué llegará primero? Vale, lanzamos este de trigo. Mira cómo encaja, ¿eh? Claro que recordemos que no pueden ir tan pegados, porque ahora el tren este se queda ahí parado como si estuviese descargándose y tarda un segundo o dos. Pero bueno, es tiempo que está ahí haciendo algo, ¿sabéis? A lo que me refiero. 16. Vale, este era consumidor de vacas, así que vamos a lanzar hacia allá las vacas. Cuando llegue este de trigo. No tendría que haberlo lanzado quizás. Bueno, pero este sí puedo lanzarlo. Para que venga a lo del trigo. Vale, aquí tenemos para un par de trenes de vacas. Joder, es que tarda mucho, tío. El problema de este escenario va a ser los tiempos. Si lo queremos hacer en tiempo, son 6.000 y otros 6.000 son 12.000. Más 2, 14.000. Ya tenemos para poner un puente aquí. Y yo creo que lo vamos a poner aquí. Vale, 24. Y ya cuando entre la primera vaca. Vamos. Listo. Vale. Ahora, la madera queremos llevarla en dirección al aserradero. 6.000, no tengo 6.000, tengo que esperar a que llegue. ¡Oh! No, mierda, espera, no. ¿Qué hace? ¿Que no? Vamos a lanzar este y así aprovechamos el tiempo. Vamos a empezar a lanzar esto. No sé qué pasará cuando llegue al final, pero vamos, me lo imagino. Son 5. Vale, lo que voy a hacer es pararlo y ya está, lo sabéis, ¿no? Oye. No. Ahí, 6.000, perfecto. Play. A ver, madera necesitamos 10, así que necesitamos producir dos veces el este entero.
Madre mía. El límite es de 4. Luego esto habrá que unirlo... Pues ya. Y las vacas tienen que salir las dos direcciones. ¿No une? ¿Por qué no une? Vale. Soltamos vaca. Mierda, creo que la hemos cagado. A ver. Es que me da la sensación de que hemos mandado un tablón ahí arriba que no hacía falta haberla mandado. Vale, más vacas. Hombre, no tenemos 28.000, ¿no? Sería la leche tener 28.000, pero no. Bueno, vamos a cargar el centro este, lo de las estas de población también. La madera... Uf, lo de la madera no tenía que haberlo mandado. ¡Se me ha vuelto ahí la pinza! Pero bueno, da igual. Es que igual por aquí fuera... Me viene a salir igual. Y genero... A ver... No me deja construir para acá. Es que sería leche. Pero, claro, no me deja. Bueno, no me voy a empecinar en eso. Lanzamos vaca. Población. Vale, ya podemos mandar madera hacia esta dirección. ¿Qué hace? Claro, yo muchas veces considero que esto va a ir en la dirección que yo quiero que vaya. Pero obviamente no lo hace. Vale, necesitamos población aquí. Después, los tablones. Esto no lo vamos a lograr en tiempo ni de Blas. Ya os lo digo. Porque estoy... O sea, esto lo hemos construido muy malamente. De hecho... Son las 10:30. Vamos a hacer una cosa. Reiniciamos. Creo que lo puedo hacer mejor. A ver, queremos poner un puente aquí. Esto lo unimos. Esto lo traemos para acá. Y esto... Para no destruir mucho arbolado, pues lo hacemos así. Y ahora, esto... Lo suyo es generar una vía de tren que venga en esta dirección. ¿Vale? Y desde aquí no puedo... No, es un giro demasiado cerrado. ¿Y desde aquí? Tampoco. Es que no tengo dinero, tío. Vale, vamos a empezar a lanzar gente desde aquí. Necesitamos... ¿Qué dinero más hacer? ¿No eran 5.000? Pues sí, tenía dinero. O sea, el juego hay veces que se mamonea, ¿eh? También como te construye la vía donde le da la gana. Pero la idea es construir aquí una especie de desvío que me una con el otro lado, ¿vale? Y así podemos hacer una vía por esta zona que es muy largo, pero me va a evitar 28.000 y además me va a permitir generar un recorrido un poco circular... Que me va a evitar el tener que estar usando siempre la misma línea férrea para lo mismo. Porque me va a generar bloqueo si juego de esa manera. Yo creo que ahora lo vamos a hacer mejor. Que claro, pensaba que... Es que no sé qué tipo de giro permite el juego en cuanto al tema de la construcción de vías. Pero visto está que no permite un gran giro. 8.000. Vale, podemos construir esto. Ocho. No tengo. Ni voy a tener, vamos. Uf, aquí ya tenemos la población máxima.
sea, la producción máxima. Bueno, pero técnicamente yo podría hacer esto. ¿7? No. 5, 6, 7. Ahora cuando llegue el primer tren sí puedo hacer esto. Teóricamente, vamos. Vale, perfecto. Y ahora empezamos a lanzar gente aquí lo de la... Lo de las vacas. Que de hecho, si os soy sincero, vamos a hacerlo ya. Este tren lo frenamos. Lanzamos trigo. Play. Lanzamos otro de trigo. Y a ver si encaja. ¡No! Pero vamos ahí. ¡Vamos a ver! ¡Quiero que vayas en línea recta! Vale, bueno, pues vamos a terminar de lanzar todo el trigo. Ay, qué desesperación, chicos. Lo fácil que será el mundo de los videojuegos cuando tú pienses algo y el juego automáticamente lo haga. No tengas que tocar nada. ¿Es o no es? Madre mía. Bueno, ya tenemos 10.000 otra vez. Necesitamos 28 para poder cruzar el... La leche es esta. Vale, este lo vamos a frenar. Play. Y este lo vamos a girar para que esto ya empiece a cargar otra vez lo del trigo. Lanzamos otro. Llevamos 16. Pondremos otra vez por esta zona el puente, lo más pegado a esta curvatura. Ah, bueno, para construir el puente al final lo que usábamos en la otra vez fue las vacas, que eran 6.000. De hecho, en este caso sí que voy a necesitar la vaca otra vez. Porque con esto cargamos hasta 26.000, creo. Vale. Estamos perdiendo mucho tiempo en esta zona de aquí, que tenemos esta ciudad parada, 100%, y esta fábrica. Pero bueno, a ver, ni tan mal. Vale, 28. ¿Pero no eran 28? ¿Por qué he pensado yo que eran 28, chicos? Vale, ahí tenemos esto. Y no sé si podremos construir ya... Vale, pues listo. Sacamos. Y a ver si puedo... Esto quiero que vaya en línea recta, pero también quiero que gire en esta dirección. Vale. Necesitamos gente ahí. Ah, gente, gente, gente. ¿Qué hace? Ay, madre mía. Ay, madre mía. A ver, población. Ah, no tenemos locomotora. Quieto, 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 quieto. Bueno, era más limitante de la población, pero bueno, ya está hecho. Bien. Venga, lo mismo me ha pasado aquí. He lanzado dos locomotoras de madera, con lo cual es tiempo que estamos perdiendo. A nivel juego, pues obviamente vamos a puntuar menos, ¿vale? Pero bueno, que me da igual, sinceramente. Lo que quiero es pasarme el nivel y ya está. Y... Y nada, a ver qué pasa. Tenemos 17, con lo cual esto teóricamente podríamos ya unirlo. Y la vaca ya me da igual matarla. Vale, ojo. Bien, va en esta dirección, correcto. Vale, no tengo más locomotoras. Necesitamos, pues eso, más pasta para poder hacer este recorrido. ¿Qué? ¿Pero por qué ha explotado esto? Bueno, chicos, no sé qué leches ha pasado ahí, pero...
Nos han petado dos locomotoras, nos hemos quedado a 5.000 menos. Y no tengo dinero para producir esto. Genial. Pues... bueno, podemos sacar trenes de aquí para que venga lo de las vacas. Qué liada. No sé qué ha pasado ahí. Seguramente que he mandado un tren de personas y uno de trigo. Tiene que ser algo de eso. Me imagino, vamos. ¿Madera vamos a necesitar más? Sí. Es más, vamos a lanzar uno para allá arriba. Y vamos a ir salteando. Son 7.000. Yo creo que ya deberíamos de poder construir esto. Dieciocho. Nueve. Tenemos, vale. Por lo menos esto está. Vale, lanzamos gente de aquí. Este viene. Vamos a lanzarlo hacia arriba. Este lo vamos a lanzar para la población esa, la ciudad. Que claro, contra más giros haya, pues más probabilidad hay de que la liemos. Necesitamos 7. Luego tenemos que esperar a que llegue ese tren. Pff, ni de Blas. Vacas aquí ya no necesitamos, así que no me vale. Vaca necesitamos 6. Aquí hay 3. Luego necesitamos población en esta zona. Ay. A lo mejor este recorrido que estaba haciendo antes no me hacía falta, ¿eh? Vale, vacas. El tiempo tampoco lo vamos a cumplir entre los accidentes y demás. Pero bueno, esta ubicación de mapa me gusta más, por ejemplo. O sea, esta generación del mapa, la gestión del mapa, mejor dicho. Me gusta más que lo que empezaba a hacer antes. Normal, es la segunda vuelta que le pegamos o la tercera, ¿no? Pues... vale, hemos lanzado una vaca donde no era. Yo creo que con esa población me vale para lo de los... lo del trigo. Y aquí el kit de la cuestión está en que esto no puedo lanzarlo para acá. Bueno, en realidad ya me da igual, sinceramente. Puedo hacer así. Y le dan por culo. ¿Sabéis por qué? Porque ya lo de... ah, no, era esto. Bueno, pues nada, hemos perdido una tercera estrella porque este tampoco lo vamos a conseguir. Pero bueno, que me da igual. Vale, necesitamos población ahí. Uno más de población, en realidad. A ver si llegan ya los trenes. Este ya lo podemos cambiar. Esto va a llegar hasta aquí. Vale, uno de madera, necesitamos más. Y mira, este tendría que haberlo lanzado hacia abajo. Lo he lanzado hacia arriba y tendría que haberlo lanzado hacia abajo. De hecho, podemos cambiarlo. Bueno. Da igual. Vale, a ver. Venga, este quiero que venga en esta dirección. Correcto. Vamos a seguir lanzando población. A ver que pillemos otro tren. ¿Qué dinero tenemos? 20.000. Podemos comprar otro. Vale. Carga, 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 carga. Y... vale. Madera, los tablones. Podemos lanzarlos para allá. Esto lo hemos liado. Este no me hacía falta. Esto... vale, eso es trigo. Esto lo lanzamos por aquí. Perfecto.
Pues yo creo que ya, chicos. O sea, hay que esperar a que se produzcan las vacas estas. Que esto va a venir en la dirección esta, correcto. Este no me hace falta siquiera ya. Porque aquí se nos va a producir lo otro que necesitamos. Y este va a producir los dos de tablones que nos faltan para esa ciudad de arriba. Luego ya está hecho. Hemos terminado, ¿vale? No creo que lleguemos a 12 en punto, pero quién sabe. Vamos a estar muy, muy por los pelos, ¿eh? O dos estrellas o tres. Pero muy, muy, muy por los pelos. Esta ya está terminada. Eso. Es que como tarda en descargar, yo creo que no llegamos. O sea, no llegamos. ¿Vale? Hemos perdido esta, pero vamos. Que estaba prácticamente hecho para conseguirlo con tres estrellas. Si no hubiésemos tenido el accidente, yo creo que hubiésemos llegado. Y nada, chicos, aquí vamos a terminar el directo de hoy. Vamos a ver qué ubicación se nos desbloquea ahora, que no le he echado cuenta antes. Hasta guay. O sea, obviamente tiene sus momentos de cabreo por aquello de que el tren cambia la línea cuando pasa. O sea, si yo lo mando, si viene uno por aquí, este giro se me cambia y se me pone en esta dirección. Eso me jode un poco. Porque además muchas veces no eres consciente. O sea, son muchos giros como para estar pendiente de todo eso. Contra más giros pongas, peor. Pero bueno. A lo mejor lo hago fuera de cámara ahora. Porque son dos niveles al final los que tengo que arreglar, no son muchos. Y yo creo que mañana, si tengo tiempo, le daremos al pirámide. O sea, continuaremos en otro directo. Os digo, este juego me está gustando. Es el típico que en directo creo que no me convence mucho porque me cabrea. Pero con tranquilidad en tu casa que puedas darle... O sea, si yo estuviese fuera de cámara estaría dando la pausa, jugando relajadamente. Y es un juego que me gusta. Es muy mi tipo de juego. Un juego tipo puzzle. Intentando gestionar el mapa lo mejor posible, con la mayor rapidez posible, entre comillas, porque puedes estar dándole pause y gestionando también los recursos, ¿no? Pero mola, mola. Hay que admitirlo. Pues nada, chicos, espero que os haya gustado la partida y nos vemos con un poco de suerte mañana. Buen camino.